Deliciosas recomendaciones, otras con un toque misterioso y otras culturales, tenemos para ti. Estás en ¿Qué hacer en Guadalajara? Poniendo toda la carne al asador, es como el chef Nico Mejía enciende lumbre. Los sabores de su natal Colima y otro tanto de Baja California se hacen presentes en los 28 platos del menú. Te recomendamos hincarle el diente al taco de jaiba suave que lleva mayonesa de tamarindo, cremoso de aguacate y cilantro criollo. En ocasiones, las cosas no son lo que aparentan y en Galgo aplica la regla. La aparente puerta del despacho de un criminólogo es en verdad el portal hacia este santuario de la bebida, donde recién llega el New York, un cóctel a base de whisky, licor de cacao blanco y jugo de limón. Separación de familias y sueños truncos son algunas de las problemáticas migrantes que ha detectado la lente de José Hernández Clerc. Es con la exposición Pesadilla Americana, Repatriación, que el fotógrafo documental hace un recuento del paso de centroamericanos por el país. Nada mejor que caminar una ciudad para conocerla, pero con los relatos del sociólogo Fernando Ayala, te invitamos a redescubrir Guadalajara. Desde perspectivas políticas, religiosas y artísticas, se abordan puntos claves de la historia local que tienen parada obligada en el Cabañas, el Palacio de Gobierno y otros coloridos lugares. ¿Te imaginas quedar atrapado en la profundidad del mar a 11 kilómetros para ser exacto? Pues es justo lo que sucede en Amenaza en lo Profundo. Kristen Stewart, T.J. Miller y Vincent Castle son parte del grupo de investigadores marinos que protagonizan el escape hasta tierra segura. Hasta aquí las recomendaciones por ahora, pero si quieres más tips, búscanos en redes sociales. ¡Hasta la próxima!